Bueno, pues mi madre salvó a la hora en punto 2. Pues era los más lugares, la de esta tarde fue a Huelva. Y ahora no se puede hacer. Fusilamiento a todos los tipos nazis. El niño de... ¿A los niños? Los niños ya como porque tenía... Me han pedido para atender ropa. Todos ellos, porque los mayores ya los estaban... allí y en el rincón de atrás, por ahí, empezar a poner así una y otra. ¿Por qué cree que iban a poner los niños? Bueno, para estilizar, porque es que ya estaba bajo la cosa de Pionce, ¿no? Y ahora me hago... toda la red. En los frentes era el ejército, pero después y en la retaguardia el fusilamiento lo llevaban los otros. Venían con la cruz y se confesaban. Y yo soy católico también, católico, no era mismo, pero siempre tuve buena relación con algunos curas. Y aquel de mi pueblo que no dio un informe malo de nadie. ¿Quiénes eran los responsables de los paseos? Los paramilitares. Pero no eran los falangistas. Yo conocía muchísimos cientos de los pueblos, y aparte de eso, pues eran. ¿Su nombre, por favor? Fermín Álvarez. Fermín Álvarez. ¿Usted cómo se salvó finalmente? A mí luego no me tocaron llamar. Ese día que entraron en la casa y el padre les escondió, ¿cómo se salvaron? Bueno, por el falangista. Además, luego pasando años, yo me hice hombre. Y ese mismo falangista me pasó muchas altercados de los que él vivió. Era de Villajero. Era un verdadero falangista. Y luego, pues ya me fui mayor, me buscó un trabajito en la mina, no me gustaba, y mi profesión fue la ganadería luego. Y la comercialización de la carne. Y es por eso que usted había viajado. Exactamente. Pero me encontré con que la política aquella, los que éramos de la zona republicana no teníamos acceso a créditos bancarios. O sea, fuimos muy, muy apretados aquella. Muy apretados. Y así nos hemos hecho. ¿Usted de dónde está? De aquí. ¿De Piedrajita? No, de Villablino. De San Miguel. ¿Y San Miguel dónde está? Sí. Pegando a Villablino. Luego San Miguel era un pueblo libre y soberano y lo han hecho barrio cuando los de la guerra. Ahora se puso un barrio, ahora nada. Ya. ¿Y toda la vida he vivido por aquí? Por siempre, eso, claro, conociendo los pueblos y todo. Y de lo de la mi edad, ayer me preguntaban, pero ya no quedamos. Yo tengo una hermana, por ejemplo, dos años más que yo, pero le pasa lo mismo. Y hay mucha gente mayor que yo, pero son gente que llegó después, ya no saben las verdades y la raíz. Claro, claro. Claro. ¿Y a sus cuántos familiares tienen? No tengo más que a mi tío, que está allí, en una cuneta, en un camino. Y otro muchacho que está allí.
de días era de Palacios del Sil. Se comentaba que eran guardaúmas, pero no creo. Y bueno, pues las ganas libres que no venga más ni las otras tampoco. Segunda guerra civil existe y allí se demuestra el sentimiento. Mira usted, en San Miguel, en un pueblo, cuando el levantamiento de Octubre sale, un levantamiento en el 34, pues alguna que yo les he mencionado, venían los de fuera y a los curas les perseguían. Entonces, los mineros y los ganaderos de los pueblos, los jóvenes, a los maestros les daban escolta para que dijeran a que se oyeran los asuntos y no se metieron con él. Y cuando las cosas se pusieron muy graves, pues lo ocultaron. Y lo ocultaron dos socialistas de los años. Y eso mismo luego pasó en el 36. En el 36 venían también a por los curas. Y a Tilín Pueblo, cuando claro, los mismos socialistas que yo conocí, uno se llama Manuel Rico, no hace referencia, y otros, Sergio Fernández, los ocultaron en su casa. Porque ante todo son las personas, ¿no? No se las ideas. En todas partes hay. Y luego fue el cura que no dio ni un informe desfavorable de ningún miliciano ni de ningún vecino. Y una vez estos curas, que ya tenía una graduación, porque ya era muy mayor, pues tenían la graduación de cura. Y entonces cuando se discutían estas cosas penales, porque luego el comandante este ya los presos los mandaba a San Marcos, y se acusaba, ya no había los detenidos. Pues, ¿dónde iba yo? Usted me habla de socialistas que cogieron a los curas. Ah, bueno, sí. Pues los dos ellos lo ocultaron. Entonces, ahora ven. Resulta que cierta vez se discutía una persona que había sido un dirigente en Asturias republicano de las milicias. Y claro, no lo querían fusilar. Y el cura decía, no, hay que hacer un. Y entonces vino un gran jefazo militar. El cura conocía bien que aquella persona y decía que y el que vino a militar le dijo, don Eduardo, el cura, me parece que usted es más rojo que ellos. O sea que de esos curas teníamos que tener. Pues yo, ¿me puede dejar su teléfono por si tuviera alguna duda? Sí, sí, sí. ¿Me deja el boli un momento? Sí, pues, no me duele mucho la tristeza. Y luego, claro, pues mi profesión de la carne. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está escribiendo? Es de Asier, ¿eh? Acuérdate.
Ah, perfecto. De mucho bien. No era esto. Y ahí también sacaron, ¿verdad? Allí. Hostia, vaya pa. Sí, hombre, sí. El pintor. Y entonces, ¿usted cree que recuerda de esa época? Yo leía algo de esas cosas. Estaban en Barcelona, o eso. Bueno, eso es de... Realmente como todo el mundo. En una cultura digna, donde estén los restos, sea en la tierra, pero que esté en un sitio donde no sé, se puede después de muertos. Tienen derecho, es a la cuna, a la patria, a todas las personas que la tienen. Hay que respetarlos. ¿Qué hay otro? Son plásticos. No. Ah, es ropa. Van apartando todo y clivando, cuidado, está clivando, cuidado que eso está bien hecho. Ahí hacía un brazo que se ve allí, raro que no se ve la cabeza, ¿no? Que ya ves que... Hay más de uno porque mira, ves el esqueleto, la columna vertebral debajo de arriba. Donde van a comer todos. Donde estábamos otra cerveza. ¿Dónde tira ahí alguien? ¿Dónde? 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 ¿Dónde?